En la década de los 80s, el ingeniero Alejandro Treviño Cueva en calidad de inversionista y el periodista Francisco Vargas Mañaga, asumiendo el rol de director, fueron los artífices detrás del nacimiento de periódico El Vigía. Su propósito principal era otorgar una plataforma de expresión a la ciudad de Ensenada, destacando la divulgación de casos de corrupción, impunidad y la falta de sensibilidad por parte del gobierno de ese periodo. Era el año de 1984, después de una breve estancia en Mexicali como jefe de redacción de La Voz de la Frontera. Vine a Ensenada a finales de año, en noviembre, diciembre, cuando empezamos, me invitaron, de hecho, a incorporarme a los trabajos de creación de El Vigía de aquel tiempo. Y trabajamos muy fuerte y terminamos saliendo el 20 de mayo de 1985. Este esfuerzo pues fue grande, pero duró muy poco. Cerramos el 26 de diciembre de 1986. Este fue, digamos, uno de los últimos esfuerzos frustrados porque Ensenada tuviera su propio periódico. Otras empresas, otros periodistas ya lo habían intentado antes. Sin embargo, después de más de 16 años, El Vigía llegó para quedarse, llegó con pues la misma filosofía de un periodismo independiente, de un periodismo fuerte. Y después de muchas crisis, de muchos cambios, de altibajos, de muchos directores, e inclusive de la pandemia, pues aquí estamos fuertes tratando de proyectarnos hacia el futuro. La industria periodística estaba en medio de un cambio entre lo análogo y lo digital. En aquel mundo análogo no existían las computadoras como ahora las conocemos. No había internet, los celulares aún no llegaban. Lo digital era apenas ciencia ficción y solamente existía en la imaginación de los visionarios. Años más tarde, en 2002, el periódico resurgió en un contexto diferente, caracterizado por un país con una economía más diversa y competitiva, así como una sociedad más crítica y exigente. El nuevo periódico llegó con la tecnología debajo del brazo. Antes de salir al público, ya contábamos con sitio web. El diario ya se escribía en computadoras y las fotos se tomaban en cámaras digitales, cuyo desempeño no eran tan óptimos, pero sí formaban un gran avance tecnológico. Desde entonces han transcurrido 21 años y aquí estamos viendo hacia el futuro. Son los tiempos en que redactores, editores, diseñadores, publicistas y prensa pueden estar en distintos lugares elaborando el periódico de mañana, sin que los lectores sientan la diferencia. La hiperinformación no necesariamente significa una sociedad bien informada. Las fake news y los mensajes sesgados o equivocados que llenan las redes sociales tienen su origen en todos y en nadie. Una masa amorfa, sin identidad, sin rostro y sin nombre. Ahora más que nunca, en El Vigía nos vemos construyendo mensajes de calidad, con ética, responsabilidad y valores que lleguen a los dispositivos móviles a través de las más modernas tecnologías e inteligencia artificial, pero conservando el sentido humano de cada reportero, articulista, editor o diseñador. Por ello, pensar en el periodismo del futuro nos lleva necesariamente a reflexionar sobre el uso de las más avanzadas tecnologías de la información en las miles de aplicaciones, en la superdigitalización, pero también en humanos más humanos. Porque somos personas trabajando para personas.